Pamela Edgar, un momento. Cállate, por favor. Venga. Tres. Y acción. Dos. Uno. A mí una cosa que me gusta mucho de este programa son los... De este programa no, subnormal. Tres. Dos. Uno. A mí una cosa que me gustó mucho de la película es cómo han sabido tratar a los secundarios para que queden de puta madre. O sea, me refiero, dentro de los secundarios que puedan ser, pero hacen todos unos papeloles. Desde, pues lo dicho, desde Jonah Hill hasta, por ejemplo, Ethan Suplee. ¿Quién se acuerda de él? Randy. No solo Randy, sino la película está de los nazis, tío. American History X, joder. Y yo también me acuerdo de una película que salía el super gordo que tenían que matar a unos alienígenas con champú. No me acuerdo cómo se llamaba la película, que también salía este. ¿Qué mierdas ves tú? Quiero que me informes de eso en profundidad próximamente a través del hashtag Hot Factory, por favor. Quiero ver cómo los mata con el champú ese. Ya lo veréis. Por supuesto. Lo dicho, pero... A ver, Randy en concreto... Es que me gusta llamarlo Randy. Para mí, desde que lo vi me llamo él, es Randy. Y hace un papelón. Sigue teniendo la misma cara de tonto, ¿eh? La misma cara de tonto. Yo creo que no cambia. Pero ahora con bigote. Perdón, hace un papelón que quería decir, no, que este sí que es un secundario de la hostia. No como el que sí que hace un buen papel, que es John Bernthal, que si os decimos quién es, no tenéis ni puta idea probablemente, pero si te decimos que es Shane... La cosa cambia. Que es Shane, correctamente. Pues para mí lo ha cambiado. De The Walking Dead. Ahí estamos. Ah, pues qué bien. A ver, hace el papel como del típico loco, ¿vale? El que... No sé cómo loco, pero un tío... Honrado. No, un tío curtió en la calle, por así decirlo. Claro. Porque fíjate que sabe vender bolígrafos. No todo el mundo sabía. Totalmente. Creo que es el único que sabe. Véndeme un boli. Venga. 30 céntimos. No tiene ninguno. 30 céntimos, claro. Aquí tienes uno. ¿Qué más cosas podemos ver en la película que os hayan llamado la atención? Porque, a ver... No vamos a entrar en spoilers. Puedo. A mí lo que más me ha llamado la película, y es una gilipollez, el baile de DiCaprio en su boda. Ole sus cojones. ¿En el serio? Del grupo también mola, ¿eh? En serio, o sea, eso da para meme, gif y todo lo que quieras. DiCaprio, da igual qué haga. Es que en DiCaprio, esta película ha dejado un meme al principio de película y un gif que puede ser el baile. Espectacular, yo asombroso, lo sublime. Es que DiCaprio da igual lo que haga en sus películas. Van a ser con unos mínimos de calidad, obviamente. Sobre todo las últimas está siendo una. Quiero recordar una cosa. Pero es una fábrica de memes total. Que no he dicho de esta película. Como sé que hay menores de edad escuchando el podcast, no está recomendada para menores de 18 años. Exacto, porque yo quería llevar a mi prima de desempleo. Bueno, es una película larga, pero como tiene momentos divertidos, me la voy a llevar. Menos mal que no la llevé. ¿Sabes cuántas veces dicen en la versión original, en la de 3 horas, la palabra fuck? Pues un puñado. En 3 horas lo dicen 506 veces. Dice, me lo creo. Hay una cosa que es muy curiosa, porque yo también pensaba que la película no iba a ser tan hardcore. O sea, sabía que iban a haber desfases y tal, pero no me imaginaba hasta el punto de las cosas que se ven en la película. Te digo más. Scorsese recortó una hora de la película, recortando escenas de sexo y demás, para hacerla de 3 horas. Que las hay. Que las hay. No explícitas. A ver, las haylas y sin censura. Pero digamos que las ha acortado para que en la película no durase 4 horas, pero que en el Blu-ray va a durar 4 horas y los 506 facts van a aumentar a 622 u más. Me recuerda eso de contar los facts al videojuego de The House of the Dead Overkill de Wii, que también en la historia habían, no sé si eran 200 y pico, 300 facts. Sí, igual. Sí, era bestial también. Oh, fuck you. Yo de aquí recomiendo, igual que en Cómo conocí a vuestra madre, el Batam, a todo el que no lo sepa, Robin Cherbashki, una de las protagonistas de la serie, dice mucho Batam, y dentro de la serie se ha creado el juego de cada vez que dice Batam en su programa de televisión Beber, cada vez que digan fuck, tocotó. Si haces eso, acabas muerto. Imagínate. Acabas peor que en algunas escenas de las imagínate, que hacen ellos. Peor está complicado. En 3 horas, 506 chupitos. Mueres. Vamos, totalmente. Por eso digo, la película es un completo desfase. Te contratan para la segunda parte si lo haces. Sí, segundas partes. En fin, ¿qué opina la gente sobre el logo de Wall Street? Por ejemplo, el oyente Joan Bimise que tenemos en el chat... Nos dijo cuando dijimos que íbamos a hablar de esta peli que el logo de Wall Street está tremenda y que DiCaprio cada vez le gusta más. ¿Vosotros qué os ha parecido la película? En resumen, empecemos por Edgar, por ejemplo. Me reitero en lo que he dicho estas últimas veces, Oscar para DiCaprio ya. Yo creo que ya toca. Yo diría que si no es lo mejorcito que he visto en los últimos años de la película, y mira que Django era bastante buena,
y DiCaprio actúa muy bien también ahí. Estoy muy de acuerdo en el que Oscar para DiCaprio ya, Oscar para Scorsese y quizás también como mejor película, porque para estos Oscar creo que no hay ninguna que le haga medio sombra. Sí. Y para Jonah Hill también. En mi opinión, no. Según los americanos, sí. ¿Cuál? La gran estafa, gran estafa americana, hombre, y sale Jennifer Lawrence, puede ser. Pero si nos ponemos serios, en mi opinión, me llama mucho más El Lobo de Wall Street que La Gran Estafa Americana, aun saliendo Jennifer Lawrence. Por las críticas que he leído de La Gran Estafa Americana, es actores que saben que son buenos actores, pero que la historia es bastante mala. Pero a ver, ¿has visto las críticas en castellano o en inglés? Porque esto me recuerda a un Argo que no veas. Has dicho, para que quede claro, a Argo, la película que ganó el año pasado los Oscars. Exactamente, porque es en plan, vale, todo el mundo piensa que es mejor otras películas que había. Pero es americana, es una gran historia americana, o qué malos son, o típica americanada, ¿quiénes dan los premios? Los Yankees, ¿a quién le dan el premio? A su gran historia yankee. Aunque hubieran muchas pelis mejores, que da igual. A ver, veremos qué pasa. Esta película entra para los Oscars de 2013, porque aquí la hemos visto ahora, coño, esta semana prácticamente pasada. Estamos hoy a 31 de enero para información gratuita Movistar. Pero en Estados Unidos se estrenó en noviembre, si no estoy equivocado, diciembre del 2013. Por lo tanto... Te voy a cortar. Córtame. ¿Dice Michael Robinson en la canción? ¿Michael Robinson? Es que la canción se llama Mrs. Robinson. La señora Michael Robinson. Robinson. Que, el que no conozca esta canción es un inculto. O sea, ya no? Para empezar, ¿vale? Porque ¿está? Esto es un mito de la música. Por favor. Sí, 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 pero es que siempre que la oigo escucho Michael Robinson. Y no solo Robinson. Esta, en esta película utilizan algunos temas muy míticos. Sí. Y tiene una muy buena, gran banda sonora, ¿eh? Totalmente. En eso estoy de acuerdo. La verdad es que le pega bastante en los momentos. En los momentos de fiesta, en los momentos de no tanta fiesta, se adapta bastante bien. Pero a mí me ha molado el hecho de que hayan tirado por este tipo de músicas y no hayan tirado por el por la música maquinetas que está hoy como, en día. Como en la última que vimos de DiCaprio. Como en el Gran Gatsby, por exacto, ejemplo. Que le pegaba bien a esa. Pero yo creo que en esta, si hubieran querido, también lo hubiesen metido y no hubiera habido ningún problema. Y en la otra también le hubiera pegado algo así. De este estilo, no. De este en la otra le pegaba su... A mí en la otra también me gustó, pero me parece que aquí está más acertado. Sí, totalmente. Sí. En fin, Cori, ¿a ti qué, cómo me resumes la película en tu opinión? A ver, en mi opinión está bien. La verdad es que me quedé al final un poco en plan, bueno, pues... ¿Qué más? Pues ¿qué más? Sí. A lo mejor yo sería feliz viendo la hora que falta de película, que te dejaría menos en plan, bueno. Ojo, pero yo no sé. Yo creo que acaba como tiene que acabar. Es una película apoteósica que el final... Bastante flojo si lo comparas con el resto de la película. Es claro. Que es eso, yo pienso, o sea, no digo que el final sea malo, digo que llevaba un ritmo muy alto y de golpe hace ¡pam! Yo es que no quiero entrar en spoiler ni nada, pero yo creo que a lo mejor el final es que no lo entendisteis del todo bien. Puede ser, ¿eh? No lo expliques porque sería porque un spoiler. Una de las últimas escenas lo deja bien claro. Sí. Y la última escena es como que vuelvo a empezar. Totalmente. Pero esta vez a instruir en lugar de hacerlo yo. Claro. Y... yo la volvería a ver. A mí no de me hecho la voy a volver a ver para entenderla mejor y sé, porque al ser una historia real, ser lo que pasó, sabía lo que pasaba en la película porque es que es una historia real y está muy 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 adaptada a la biografía del propio Jordan Belfort. Y quiero decir que no todo el mundo sabía que Jordan Belfort, el verdadero Jordan Belfort, sale en la película. Y que o sea, pongo un reto a los oyentes de que si han visto la van a ver, a ver si lo vean en qué momento están, porque yo lo identifiqué. Y que nos lo diga a través del hashtag Hot Factory o en los comentarios de iVoox o la página web. Y se llevará un jotipunto. ¿Un jotipunto? ¿Eso qué coño es, tío? Algo que me acabo de inventar y que no se va a volver a calentito. Me gusta. Lo pensaremos, lo trabajaremos esa idea. Y por mi parte lo dicho, yo creo que el final... hay películas que estoy viendo el final y por el motivo que sea, digo, no, no me ha molado. Pero esta, aun viéndolo lo simple que es... Como puede hacer, Cori. A ver, que yo no digo que sea malo. Me quedé satisfecho. Dije, es lo más lógico. No han hecho ninguna rayada ni ninguna historia tal. A ver, que yo también lo vi lógico. Si lo vi normal el final, o sea, que no me decepcionó ni nada, ni lo critico, ni tengo nada en contra. Solo digo que después de una película donde tiene un montón de subidones y un ritmo súper alto... Sí, el final estaba... El final era más bajo. ¿Pero no crees que es una metáfora de subida?
de que has vivido de esta manera y acabas de esta otra? Piénsalo y plantéatelo así. Porque es que la película no es solo verla y ¡oh, qué gracioso! Están en una fiesta, hay musicote, están nifando coca en el raja del culo de... Están lanzando un enano. No sé, o sea, tienen como un mensaje la película. A ver, si lees ese mensaje... A ver, que sí, que a mí me parece puede perfecto. Ser que es que su ritmo de su vida baje, ¿vale? Pero aparte de lo que sale en el final, yo me quedé un poco... Vale. Mira, para el ¿y final. ¿Y el resto? Para el final, ¿qué? Te lo quiero describir y no quiero hablar más del final. Es un final de a centavos. Sí, por decirlo así. Y creo que podemos dejarlo aquí. La gente. Esperemos que si la ve, opine. O si se lee el libro, porque ahora todo esto se sabe. Cuando sale una película así, ya he visto por más de una. O la cuenta. Wikipedia. No, ya he visto por más de una cuenta de Twitter la típica imagen con fotitos al libro. En plan. El libro es mejor. Ha salido la peli y me voy a leer el libro. Y salen frases y la verdad es que... Eso lo voy a hacer yo en el caso siguiente. Pues que sepa que el propio Jordan Belfort dijo que está súper bien adaptado a su propia biografía. Cosa que otros autores no pueden decir lo mismo. Y ahora creo que es momento de pasar a hablar de otra película a la que creo que voy a dejar hablar a Cory. Porque, sinceramente, yo la vi por ti, no por otra cosa. Porque, sí, veía los trailers y decía, pues puede estar chula. Pero luego no fue así. Estamos hablando de La ladrona de libros. A ver, podemos hablar los dos. Pero bueno, básicamente la historia trata de una hija de comunistas a la que para que no la matasen ni le pasara nada, porque estamos hablando época nazi. Nazi total, total. Nací, crecí y morí. ¿Te pues reproduciste? Sí. Pues bueno, la esconden en una casa de unos alemanes, ¿no? En plan, bueno, como la chiquilla rubica, es mona, es tal. Pues bueno, si la escondemos... ¿Qué en pasa? Teoría... ¿Que si llega a ser fea no la no la esconden? Directamente la ven y dicen... ¡Para los perros! ¡Fea! No, a ver, una cosa que hacen mucho los alemanes es mirar los rasgos. Hombre, sí, si no sí, le sí, cuadran... Sí, la raza aria. Exactamente, o sea... Y en esta época estamos viendo, aún no estaba el nazismo como sí, en plan Segunda Guerra Mundial, pero son sus inicios. Es que estamos hablando... Empieza la película en sus inicios. Un par de años o un año antes de que estalle la Segunda Guerra Mundial. ¡Ojo! Es cuando gana el Partido Nacionalista. La película empieza ahí y vemos transcurrir toda la guerra hasta el final, ¿eh? Una dudita que me surge. ¿La actriz es Vizca? Es que en el póster que he visto en las paradas de autobuses y todo eso... ¿Sale Vizca la chiquilla? No lo es, y a mí me parece súper mona. Yo se lo dije a mi primo, lo mejor de esta película es que pasen 3 años y veamos a la actriz. No, es que eso es lo que iba antes cuando se hablaba de... vamos, de Jordan, de Leonardo DiCaprio. La película es muy curiosa, porque empieza con la niña de 12 años, ¿eh? 12, y, 13, por ahí sí, estará. Y acaba unos... Antes de la guerra, varios años antes. Acaba unos 8 o 9 años después y vemos a la misma actriz. Entonces, el problema es ese, que vemos a la misma actriz que no ha pasado absolutamente nada. ¿Qué pasa? Cuéntame más. No, nada. Que me bajases el micro era por un momento, pero ya está, nada. Sigue.
Perdón por el corte a la gente que está en el streaming. Continuamos. Bueno, Edgar, ¿qué me querías decir? Se me ha olvidado. ¡Chúpamela, coño! Ah, vale, sí. Espera. Edgar, ¿qué me querías decir? ¿Y el nombre de la película, lo de La ladrona de libros, a qué se debe? Yo creo que es algo que está ahí por estar, porque realmente, y Cory lo puede decir, el tema de La ladrona de libros se toca un poquito de refilón, ¿no? O sea, te lo cuentan, pero que no es lo principal, por decirlo mala así. Mala adaptación del libro, exactamente. Porque yo me he empezado a leer el libro y es mala adaptación del libro. O sea, se debe a que la niña no sabe leer al principio, ¿vale? Mm. Y descubre leer, y en la época nazi intentaban quemar todos los libros de judíos. Para que la gente, bueno, de judíos, comunistas, sí, para que la gente sus... no lo leyera, para que solo leyera la gente, o sea, para que solo la población pudiera leer lo que ellos querían. Para controlarlos como borregos. Exactamente. Y lo que hacía la niña era intentar leer, intentar esconderlos. Pero hay que decir cómo aprende. Y una pregunta, desde la más absoluta ignorancia. ¿El nombre en inglés de esta película tiene algo que ver con el título en castellano? Porque hay veces, y no sería la primera vez, que un título en castellano no tiene nada que ver con el título en inglés, por lo tanto no tiene nada que ver con la película en sí, por así decirlo. O sea... te podría decir algunos casos, como por ejemplo la última, título, Dinero y Dolor, que título, Pain and Gain en inglés tiene un sentido, porque es una frase hecha en América que aquí no tiene sentido. El título tiene, la traducción está bien, es The Book Thief y quiere decir La ladrona de libros, o sea, no hay más. A ver, hay que decir sobre lo que estabais contando Edgar y Cory, que el tema de por qué quiere aprender a leer realmente es por... que llegado un punto en la película, al principio realmente, cuando está con su familia, digamos, de acogida, donde pues tiene una madre, ¿no?, que es un poco la dictadora personal de la casa, por decirlo así, pero que en el fondo que tiene muy mala leche, que en el fondo buena persona. Exactamente. Es como Hitler. Que odiaba a los judíos, pero hacía buenos jabones. ¡Joder, macho! ¿Ves? Eso es humor negro. Totalmente. Y bueno, luego está el padre, que desde el primer momento se porta bien con ella y bueno, le hace... Por cierto... El que de verdad quería ser padre. El padre es el que hace de Barbosa en el Capitán... O sea, perdón, en los Piratas del Caribe. Correcto. Geoffrey Rush, yo cuando ¿no? lo vi dije, ¿este tío? ¿Este tenía barba antes? Todo el rato de algo. Sí, una barba de tentáculo. Usted tenía barba antes y una llave por ahí colgando. No, de tentáculos era Davy Jones. Totalmente. No Barbosa, estáis claro. Aquí metiendo Barbosa. La gamba. Joder. Ya están metiéndome el tentáculo. En la primera película, joder, es el antagonista. Qué mal suena eso, tío. Sí, sí, sé lo que querías decir. Estaba confirmando con el... ¿Qué pasó? Con el tío ese, me estaba confundiendo. En fin, ¿qué pasa? El padre tiene una deuda, ¿vale?, con una familia, porque cuando él estaba en la guerra le salvó la vida a un hombre. Y lo típico, ¿no? Te debo la vida. Nos hemos ido del tema. ¿A por qué? ¿A cómo aprendió a leer? No, es que va por ahí. Te debo la vida, tal. Entonces, el hijo de este señor recibe un asalto a su casa porque es judío, ¿vale? Y decide huir y acude al padre para, digamos, tomar cuentas de esa deuda que tenían, ¿no? Bueno, eso lo tuve que mirar con mis apuntes antes también. Porque en la Primera Guerra Mundial, Alemania lucha unida como Alemania. O sea, daba igual que fueran judíos, que nacionalistas, quedaba igual. Y en esa guerra es donde se contrae la deuda del señor este que está protegiendo a la niña, con los otros. Porque le salvan la vida. Pero porque antes eran del mismo bando. Sí, vamos, que antes eran del mismo bando, pero luego con el alzamiento de la raza aria se los quieren cargar. Exactamente. En fin, lo que yo iba contando, ¿qué pasa? Cuando llega este chico que se llama Max a la casa de los padres y tal, deciden esconderlo. Claro, de los nazis, como lo pillen, se van a cargar no solo a él, sino a los padres y a la niña por haberle escondido. Lo típico que hacían de meterlos en sótanos o en guardillas o... Ah, pues están los dos lados, primero en la guardilla y luego en el sótano, ¿vale? ¡Qué típico! Entonces él llega con un libro. Y la chica, que se llama Liselle, tiene curiosidad por saber qué está pone curiosa. Ese libro. Está curiosa. No, te ha saltado dos trozos. Y aparte de eso, el padre también le incita esas ganas de leer, ¿vale? Y entre los dos... Pero porque el padre... No pasa así. ¿Ahora el padre está con los nazis o no? No. No, el padre no está con los nazis. A ver,
Vale, voy vale. A explicar, por eso digo que no tiene nada que voy ver. Voy a explicar que, una cosa. El padre ni es de un lado ni es del otro. No, pero digo, digamos que la gente del medio. Había gente que les obligaban a ser nazis. Por eso pregunto, digo, como antes haya participado en la otra guerra, digo, igual ahora está posicionado sin querer en alguno de los dos bandos. A ver, él en verdad no quiere ser de nada. Y hasta ahí puedo leer. Vale, vale. Y nunca mejor dicho. A ver, la niña quiere leer porque... Y esto no lo hemos contado al principio del todo, pero que nada. Creo que los dos primeros minutos tiene un hermano que se muere por el camino. Y encuentra un libro, o sea, que estaba guardando su hermano. Y ella quiere leerlo, quiere leerlo, quiere leerlo. Y antes de que llegue Max y cualquier cosa... Tienes razón. Quiere leerlo. Entonces el padre le enseña a leer, aparte de que en el colegio se ríen de ella porque es la única que no sabe leer. Entonces le enseña a leer para leer el libro, que después era un manual de cómo ser enterrador. Totalmente. Pero bueno. Vale, yo me he hecho la picha un lío. Pasa esto, entonces el padre le ayuda a leer. Un par de años o tres después es cuando llega Max y llega con un libro que a ella le da mucha curiosidad, que no es otro que el de Hitler, el de Mi lucha, creo. ¡Mein Kampf! Efectivamente. ¿Sabes qué? ¿Te acuerdas que el profesor de ética no lo recomendó leer? Sí, recuerdo eso. Yo lo tengo descargado. Joder, pues... Es un gran libro. Yo creo que es dentro, otro libro, pero no lo tengo claro. Dentro de lo que cabe es un gran libro. Reganan jabón con de muestra con el libro. No, fuera de coñas. O sea, yo lo recomiendo botones. Leer. En fin... ¿qué pasa aquí? Max le dice a Liesel que, vamos, que las palabras son lo que nos da vida, que debemos conservarlas. Que según su religión, porque todo empieza así, según mi religión las palabras tienen vida y tal, y no sé, que claro, yo me quedé pensando, diciendo, con razón los judíos estudian tanto, vamos. Claro. Porque te dio una parrafada de un cuarto de hora, no, pero vamos, que se tiró sus minutos explicando de que las palabras son muy importantes. Entonces... ¿Qué pasa? Tenemos esto como primeros momentos de la película, ¿vale? A raíz de aquí empiezan a suceder hechos. Digamos que la cosa se tuerce un poco, vamos entrando cada vez más en la guerra y van sucediendo distintos hechos. ¿Qué pasa? A ver, no queremos avanzar más en la trama de la película, pero digamos que el tema libros podría quedarse un poco ahí para indagar más en otros aspectos más personales, por decirlo así, de cada personaje. Entonces, el problema que le veo yo a esta película es el siguiente. La película empieza a contarte la historia y lo hace de una manera muy lenta. Pero, aún así, lleva un ritmo, no te llega a aburrir. Pero, ¿qué pasa? Que al final de la película es todo en plan... Bueno, hemos sido relajados. Y ahora te vamos a dar toda la información de golpe, pa, 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 pa. Y acaba. No, yo no lo veo así. Pues entonces, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo pienso que la película está llena de detalles. En toda la trama hay un montón de detalles. Sí. Que te dan un montón de ideas de especular sobre el futuro, ¿no? Plan, porque no te hemos hablado, pero vamos, que la chiquilla que tiene amigos, que tiene tal, que está el típico que te ponen, el típico personaje que te ponen desde la esquina en plan, chan, 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 chan. Este será un cabrón. El otro personaje que dices, este es un espabilado, ya verás. Que tienen un montón de personajes y un montón de detalles que deberían de haber hecho algo con ellos y se los comen todos y al final lo acaban de golpe. Y se queda en el aire un montón de cosas. Tenías un montón de posibles detalles para un gran final y... Y te dejan un montón de tramas comido. Abiertas. Es eso, te dejan un montón de tramas abiertas, te dan a entender que... ¡Wow! Este puede hacerte daño, pero... Y este puede pasar tal cosa, o va a pasar tal... Y al final no pasa nada. ¿Te soy sincero? Otra cosa totalmente distinta. Se me están quitando todas las ganas de verla. A ver, yo, sinceramente, te la puedo recomendar con el típico, la coletilla que usamos nosotros, que es la de... Sparrow Edition. No, un sábado por la tarde, que no tengas nada que hacer. Como la veas, yo no entro. La típica película palomitera. No. No, de eso que estás aburrido, ¿qué hago? Venga, voy a ver esto. Es un sábado por la tarde con las palomitas. A ver, el libro sí que te lo aconsejo, porque de momento lo estoy leyendo y ya está muy bien. Es eso, es... En el libro, por ejemplo, sí que tienen un montón más de detalles. Y detalles que están en la película, que es eso, que en el libro parece que los aprovechan para algo. Y aquí simplemente te los dan. Es como si al guionista pues no le hubieran querido pagar el último mes. Es simple. Y dice, pues esto lo acabamos nosotros. Pues ala, la adaptación ha matado la historia, por decirlo así. Y pierde mucho. Y se nota bastante que falta chicha en la película. Está muy descompensada en cuanto a eso, que tiene mucha chicha en cuanto a unas cosas, pero le falta bastante para otras. Y es lo que al final, cuando la estás viendo, dices,
guau, está bien, tal, van a pasar cosas chulas. Pero conforme vas avanzando... Y no pasan, y al final dices... Igualmente, no eres consciente de ello, porque tú lo ves y estás entretenido. Pero de pronto llega el final, te lo sueltan todo en plan plus, y dices, coño, el final. Y dices, pero no me han resuelto nada. Entonces... Era un sueño de resines. No, pero dices, joder, ¿para qué me metes tanta información de esa manera si luego no me la justificas de alguna manera? Te deja frío al final. Y me estás dejando helado ahora mismo. Es eso, ni sábado ni en que me paguen por verla. No es tan mala la adaptación como la de Eragon con la película de Eragon, que eso fue un asesinato total. Pero bueno, que tiene tela también. La lástima es que te la venden muy bien, pero luego... A ver, la historia en sí, la historia es buena. Es de quien haya hecho la película, no sé quién. Pues eso, que la película yo, sinceramente... Pero entonces lo que se ve en el cartel de la niña con un libro y al fondo libros quemándose y una librería y todo solo eso... Solo pasa una eso vez, pasa en una escena. Muy segundo plano. Recorrer, no van a hacer quemar piras de libros cada 2x3. Infieles. De eso ya hay una película, creo que se llamaba Fahrenheit. De todas formas, a ver, sí tiene sentido eso, ¿vale? Pero te lo ponen como que el tema central de la película, no sé, yo me imaginaba pues que la chiquilla iba a ser en plan... No iba a ser una película tan general sobre la Segunda Guerra Mundial, sino que iba a meterse más en otros temas, como por ejemplo el hecho de que ella iba a ser pues una tía que iba a dedicarse a guardar la cultura de alguna manera, ¿no? Pero para nada, o sea, es que al final los libros quedan en un segundo plano. Entonces de esta película sacamos en conclusión que tenemos que apuntarla en la misma hojita que Chloe Moretz, ¿no? ¿Sabéis quién es? Sí, pero ya porque... dijimos. O sea, es una... Como en Zombieland a Abigail Breslin, que es una inversión a largo plazo. Tú ahora la ves y dentro de unos años dirás, hostia, qué buena está esta actriz. Sí, sí. Las dos. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Vale. Bueno, si pasa como en la película, que pasa de 12 a 20 años y está igual, no. Pero si de verdad en los próximos 8 años cambia, pues yo no creo, te digo yo que no. Igual hombre, cambia. Realmente tiene que evolucionar. Tiene que crecer. Es lo suyo. Y por mi parte, ¿qué más puedo decir de la película? Pues que la banda sonora está compuesta por John Williams, que tú decías... ¡Qué raro, ¿no? John Williams. No, a ver. No hace mucho que hablamos de él. Por eso. ¿Cuándo fue? En el último Hot Factory, si anda, no recuerdo mal. Por dónde. ¡Qué casualidad! ¡Lisa! Pero entonces el tema es el siguiente. Es una banda sonora más tranquilota, entonces, digamos, no es tan similar a otras cosas que hacía él hace, como dijisteis en la semana pasada. La he estado escuchando y me falta fanfarria, tío. A mí ponme acción. Pero es que pero esta es que no es una esta película... película no creo que de pie a acción, en plan... Eso. Chun, 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 chun. No sé, para sujetar a no ser el psicosis. Que sea maldito bastardo, no tiene pinta en este... Pero es eso, tú... Este pero tú maldito bandas... bastardo no es de John Williams. Ya lo sé, me refiero a películas de es que este por tío. Lo que me estás contando, Malditos Bastardos no tiene nada que ver con esta película, solo la época. Exactamente. Sí, ese es el tema. O sea, han justificado qué eso. Gran película, Malditos Bastardos. Sin duda. Tenemos pendiente, Cory, un especial Tarantino. Me apunto, segunda parte, desde el primero el segundo programa de la primera temporada de Hot Factory. Quería hacer un último aporte sobre La Ladrona de Libros. Para empezar, que una cosa que sí que me llamó la atención es que hay un narrador y el narrador es la muerte. A ver, ¿es Morgan Freeman? ¿Que suele ser Morgan Freeman siempre el narrador? La voz de Morgan Freeman, la típica voz en off, en voz grave, en plan... Mira, no te lo voy pues, a decir. Aquí tenemos a no te lo voy a decir porque sería arriesgarme, pero creo que era él. No me acuerdo. Ojo, pero el doblador de español creo que sí que era él. Todos meterse en la página del ya doblaje. Ya solo por eso lo voy a ver. Por eso os digo que creo que es él. Por eso lo digo. Pero no quiero arriesgarme porque la verdad es que no me acuerdo. Hashtag Hot Factory y todo se soluciona. Ahí estamos. Es una de esas cosas que se solucionarán mediante el hashtag. Y por mi parte nada más. La verdad es que la gente tampoco opina mucho por el chat sobre esta peli. Garion José sí que nos dice que él se leyó, entre comillas, el Mein Kampf este de Hitler. Y que hay que tener cuidado que os come el coco, dice. Es un poco un libro un poco psicológico. Vamos plan, a ver. Yo eso es para entender un poco cómo pensaba Hitler, pero no te tienes que dejar embaucar por el libro. Claro, es que yo solo veo como mensajes políticos, en plan, mi idea y por qué la defiendo. No, ojo. Y por qué tenéis que creer en ella. Son todos. No, mira, no es así tampoco, pero... El manifiesto comunista de Marx. A eso me refiero, a ver, que puede que no sea su... Es a lo que se refiere José y lo que dices tú, que hay que leerlo con cabeza. No está en la verdad absoluta. Recemos. ¿Rapada la cabeza? Joder, macho. Con un tatuaje aquí en el pecho.
Ahí no, 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 yo me la escarifico a los malditos bastardos en la frente. Claro. Si me leo Mein Kampf. Espera, que tenemos otro mensaje en riguroso directo. Joan Bimise, que no la ha visto, que le da una pereza brutal. Yo, Joan B, estoy contigo. Estoy contigo. Lo dicho, una peli que podía haber dado mucho y que para mí se queda en algo que la he visto y bien vista está, pero que sinceramente... Que dentro de 3 meses ni te vas a acordar de la película. No. No, se acordará de la actriz. Ni a la semana que viene. Escúchame, pero de la película no. Me acordé, la vimos hace 2-3 semanas y yo ya ni me acordaba de ella. Dijiste, sí, tenemos ahí La Ladrona de Libros, y dije, coño, es verdad. O sea, para que veáis... Sale del cine Adri, ¿qué hemos visto? Pues estaban buenos los nachos. En fin, para... Sinceramente, ahí queda mi opinión sobre esta peli y la vuestra, la verdad. Ya veo que no os ha dado ganas. Así que vamos a pasar con algo de lo que estoy seguro que sí que habéis probado, habéis jugado y que creo que además os ha gustado bastante. Y el juego del que vamos a hablar no es ni más ni menos, Edgar. Ni más ni menos, ni más ni menos. Tenía que hacerlo. Totalmente, y por eso lo he hecho. The Legend of Zelda: A Link Between Worlds de Nintendo 3DS. ¿Cómo dijiste, Cory, en cierto audio que comentaremos between, al final? Between. Por lo menos lo dice mejor que yo. Que no lo voy a decir, no voy a hacer aquí una albarada. En fin. Aviso, al igual que en las pelis, no voy a contar ningún spoiler del juego de A Link Between Worlds, pero sí que algo puede que se escape de A Link to the Past. Espero que lo entendáis, es un juego que tiene 20 tacos ya, por lo menos, y vamos, yo veo justo dar algún detalle. Aún así os digo más, la historia que os pueda desvelar del juego, sinceramente, el Zelda... El juego no brilla por su historia. Principalmente, a eso... Más bien por su ausencia. A eso quería referirme. A ver, a mí... Yo hay que decir una cosa, y es que el juego, cuando lo puse y sonó esto, ya a mí me ganó. Esto es épico, ¿no? Lo siguiente. A mí me los pone ya de corbata solo de escucharlo ahora. La sintonía esta es que es la misma con la que empezaba Link to the Past, con la Trifuerza girando ahí en el modo 7, ahí juntándose de fondo el y castillo. Y encima con el modo 3D activado al máximo. ¡Oh, sí! Oh, increíble. En fin, el título, A Link Between Worlds, es una secuela que mama... Y es un juego de palabras. Between Worlds, totalmente. Y A Link. A Link, un enlace. Yo he visto que es como un... Un juego de palabras y un, ¿cómo decirlo?, homenaje a la Link to the Past. Mira, Joan Bimise, que Edgar hoy está sembrado, y Nintendo ahí estuvo sembrado para hacer el juego ese de palabras con el título. Y al tener la idea de hacer este juego, sinceramente, porque os explicaré por qué. Como hemos dicho, mama directamente de su predecesor, a Link to the Past de Super Nintendo. Y están haciendo por la webcam ciertos gestos obscenos. Por eso de mama. Y a ver, es uno de los juegos clave para mí, A Link to the Past, en la historia no solo de los videojuegos, sino uno de mis favoritos totales. O sea, la mejor palabra que describe a este juego de Nintendo 3DS es homenaje. O sea, es un fanservice brutal al que Nintendo ha sabido sacarle todo el jugo. Y nada más poner el juego escuchando eso, la mítica canción, la Trifuerza, el castillo de fondo. Y sinceramente, el juego es que es tan nostálgico que puede llegar a ser peligroso. Es que ese Hyrule original, igual que A Link to the Past, que te lo recorres sin pasarte nada. Lo primero que haces es recorrerte todo el mapa. Es tan peligroso como que a lo mejor yo llevo 20 o 30 horas y aún no me lo he pasado. O sea, estoy recorriendo y recordando cuando jugaba en el A Link to the Past. A ver, al ser una secuela directa, estamos en el mismo mundo que en A Link to the Past. O sea, Hyrule externamente es exactamente igual. Tenemos Kakariko, la Montaña de la Muerte, el dominio de los Zora... Tenemos el bosque, todo, la casa de Link, es que está todo. Obviamente han pasado ya cientos de años respecto al original, pero todo sigue igual. Obviamente han cambiado los interiores de prácticamente
todos los edificios y mazmorras, menos los más emblemáticos. O sea, ya sería criminal entonces que usaran las mismas mazmorras, por decirlo así. Sería un remake. Entonces, ¿qué pasa? ¿Estáis escuchando esto? Me están dando ganas de sacar el arco. Es que... no, o el candelabro, para encender las luces. Yo lo primero que hice cuando empecé a jugar al juego fue salir de la casa de Link e irme al lateral del castillo a ver si cortaban la hierba y te caías por el agujero, a ver si estaba ahí tu tío para que te diera la espada. Pero no estaba, porque eso ya ocurrió hace mucho tiempo. En su lugar empezamos... Había una calavera ahora, en vez del tío. No, ese agujero ya no existe. Esas cosas, estos detalles en lo que os vais a tirar, como dice Aymar, horas haciendo y buscando. A ver qué cosas se mantienen del original, qué cosas no. Y la verdad es que merece la pena, porque, a ver, el juego comienza con una historia diferente. Es decir, somos Link, obviamente, o un héroe anónimo, pero vamos, con las mismas pintas de siempre. Y somos el ayudante del herrero. ¿Qué pasa? Nos dice, vais a llevarle esta espada al consejero real o al ayudante de no sé quién, al capitán del castillo de Hyrule. ¿Qué pasa? Lo acompañas y vais a la capilla, a la mítica capilla de la que sales cuando pasa todo el berenjenal del principio de A Link to the Past. Y ves allí a, vamos, al señor cura, al padre este, y al señor al que estás ayudando a llevar la espada. ¿Qué pasa? Que de pronto irrumpe en escena un malo, vamos a decirlo así. Es un malo que prácticamente al nada más verlo vamos a ver que es el malo final del juego, por decirlo así. Es el enemigo. Te lo presentas ya desde el primer momento del juego, a los 15 minutos de estar jugando. Que se llama Yuga. Y la verdad es que tiene una pinta un poco Gaylord. No sé vosotros qué opinaréis. ¿Un poco? Un poco bastante. Un poquito. Y otra cosa que me escama bastante de él es la musiquilla que tiene con los clarinetes esos asquerosos, tío. La banda sonora que le han puesto es horrible al, Adrián, al antagonista, sí. Sí, efectivamente. Sí, pero no tengo que bajar el volumen de la consola cuando sale él. Claro. Es para que lo odies más. No lo bajo, ¿vale? Pero es un decir. Sí que llegas a cogerle el asco a Yuga, pero no por ser un malo que digas qué malo te has... Qué malote. Qué mal te has portado con el mundo de Hyrule. No, es porque me das asco porque eres repelente, tío. Y no porque parezca gay, pero... porque te tenía delante y te escupía en toda la cara. En toda la boca. Muerde el bordillo. Te pegaba un puñetazo en la nuez. ¿Qué pasa? El tío la lía parda, ¿vale? Descubrimos que su manera de hacer las fechorías en Hyrule es convertir a las personas en cuadros. Como no había spray para hacer grafitis, dice, pues ¿qué hago? Es el Justin Bieber de la época. Iba por ahí haciendo grafitis el tío y a saber de qué iba puesto. Consumiendo marihuana. ¿Qué pasa? Al final, después de esto, vamos a ver a Zelda para la princesa, para que nos, digamos, nos guíe, qué tenemos que hacer. Y allí conocemos que también hay otro personaje. Es cosa mía, la manera de introducir a Zelda en este juego es un poco sosa. Es que el juego, vamos a ver, la historia del juego, no, yo no lo pongo como el punto fuerte. O sea, está ahí porque hay que justificar que hay una historia, que te tienes que hacer las cosas porque por algo. No porque te soltamos en el mundo como en el primer Zelda, es peligroso ir solo. Toma esto. Pues no, aquí le tienen que dar algo de entusiasmo. Entonces, ¿qué pasa? Zelda te cuenta una historia. Además, se conserva incluso esta música, la nana de Zelda de Ocarina of Time. Es a lo que me refiero. No solo han reciclado canciones del Zelda a Link to the Past, sino de otros Zeldas como el Ocarina of Time. Lo vemos con esta, lo vemos con otros temas diferentes que irán sonando de fondo mientras estemos hablando. ¿Qué pasa? Hostia, ahora siento presión. Dice Joan Bimise que hace tiempo que está decidiendo si comprarlo, que se decidirá según lo que digamos. Cómpralo. Sinceramente. Si tienes otros títulos de 3DS por pasarte, no te lo compres aún. Porque te Pero lo vas si quieres a poner... un título, cómpratelo porque te va a enganchar. Pero ojo, no, ya, desde ya estamos diciéndolo. No es un juego que se caracterice por su grandísima historia. Pero tienen mucho que hacer. En fin, vamos a proceder a hablar. Al final te justificaré. Respuesta rápida, cómpratelo. Respuesta lenta, cómpratelo, pero termina de escucharnos. Pero escúchanos. Entonces, ¿qué pasa aquí? El tema está en que Zelda nos dice eso y nos dice que tenemos que ir en busca de, pues, cosillas, como siempre. ¿Y qué pasa? Tenemos que ir en busca de tres artefactos, ¿vale? En su búsqueda... ¿Qué serán esos tres artefactos? La tri... ¿Cuerda de oro? La tri... ¿Logía? ¿O el tricornio?
o el trío. No, los jugantes. Montan... O la trifuerza. No. En fin. Dejamos de hacer gilipollas. Joan está escuchándonos y está deseando saber qué le decimos. Son unos colgantes. Como en el A Link to the Past eran pendientes. ¿Qué pasa? Fijaros si tiran de nostalgia y tiran de cosas clásicas, que son tres colgantes. Zelda nos manda a conseguirlos. Vamos a las localizaciones prácticamente originales donde estaban esos tienes colgantes. Tienes que ir al bosque luego, con otra vez el laberinto. Tienes que buscar al viejo Sahasaska, Salasaska o Salahasa. Qué difícil es de decir su nombre. No es él, obviamente. El Sarasa, yo lo llamaba el Sarasa. Sarasa, pero es un, acabas antes. Es un sucesor suyo. En fin, son muchísimos guiños, son repetir muchos personajes. Obviamente es lo que me refería antes, esto tiene la parte buena y la parte mala. La parte buena, al fan, al que jugó esto en su momento... Se los pone de corbata constantemente. Se los pone de corbata. Estás escuchando la puta banda sonora que han hecho, que es magistral, es cojonuda, está de puta madre. Y ves el mundo, que es igual, o sea, lo ves todo y dices... Dios, es que me compran vivo, me compran con esto. Para el fan clásico. Ahora, para el nuevo que le introduces en esto... lo veo también muy bien. O sea, está hecho de tal manera que si no jugaste, te enteres de todo, te lo pases bien igualmente. ¿Qué pasa a la hora de valorar este juego? Ya depende por decirlo así, lo exigente que seas. O, como se dice hoy en día, de lo hater que seas. Si o eres, del hype que tengas. Claro. Si esperabas el Zelda revolucionario de la hostia, no. Es un A Link to the Past 2 en toda regla. O sea, es que la mecánica es exactamente igual. Empiezas, pasa algo malo, coge tres pendientes. Y esto que voy a decir ahora no es un spoiler. Te vas al reverso del mundo, al Dark World, que aquí se llama Lorule. Consigues otros 8 templos y te enfrentas al malo final. Y fin. Y a tomar por culo. No es ningún spoiler. Para mí no. Tienes un puñado de misiones secundarias por ahí por hacer. No, pero ojo. Obviamente. En cuanto a historia principal, sí, es historia eso. Historia principal sí, pero es que si lo vendes así... Pero no dicho así, ninguno. Parece que sean 4 horas. El juego te tira sus 15-20 horas para solo la historia ir a saco. Claro. Pero es... Y los extra. A ver, es que los extras son horas y horas y horas. Es eso lo que voy a decir, ¿vale? El juego, historia principal, lo que tú has dicho, 15-20 horas y yendo bien. O sea, mirando todas las salas, todas las mazmorras. ¿Veis? Este es el tema de Kakariko. Entonces, ¿qué pasa? El juego tiene un pequeño problema, algo que se le ha echado muchísimo en cara, y es el tema de la dificultad. La gente dice que está tirado. ¿Qué opináis vosotros? Es para 3DS. Sigo manteniendo que 3DS es una consola para niños. La curva de dificultad debe ser una curva lo suficientemente... no muy extrema para que la gente se vaya habituando al juego. Y bastante si eres, lineal. Pues lineal. O sea, tiene que ser fácil de adaptarte al juego y que luego te exijan un poquito, pero lo suficiente como para que sin sudar te lo pases. A eso voy. Pero cuando te pases el juego, desbloqueas el modo héroe. Claro, que digamos que es el Master Quest, por decirlo así, aumenta la dificultad. Ojo, aumenta la dificultad en el simple hecho de que los enemigos te quitan más y tú quitas menos. Pero no hacen un Master Quest, por ejemplo, como un Ocarina of Time, que es en plan, te hacen mil historias en los templos, cambian cosas. No, el juego es igual, solo que sube un poco la dificultad. Por cierto, estoy leyendo en los comentarios a Itaco los soniditos de Link con la espada. ¡Hey, ya! Siguen siendo los mismos. Sí. O sea, eso no han cambiado. Totalmente. Y además han mantenido el estilo del Link original de A Link to the Past. A ver, sobre el tema de la dificultad, ¿qué ocurre? Es eso, es una curva que a mí, sinceramente, al principio dije, guau, esto está tirado, tal, los primeros templos, ¿no? Pero luego la verdad es eso de que no te quedas atascado 3 meses, como me pasó a mí de pequeño en el Templo del Agua de Ocarina of Time, pero sí que te puedes tirar una hora dando vueltas y diciendo, joder, tío, que no veo lo que coño hay que hacer. Al final te lo acabas pasando. Pero sí que es cierto que puedes llegar a atascarte, que eso es bueno. O sea, precisamente lo que tú decías, a ver, tiene un doble sentido. Está hecho eso, para que si te lo coge un chaval de 10 años se pueda pasar el juego y no se frustre. Y si te lo coge alguien que lleva toda la vida jugando, te va a decir, hostia, esto se parece un montón a lo que hice en tal juego. Y seguro que esto a que se parece. Y lo haces y funciona. O sea, pero aún así, porque este juego hace que para esos fans clásicos a veces quieras hacer eso y digas, hostia, ¿qué ha cambiado? ¿Cómo han metido ese cambio con la sí, nueva pero habilidad? Ejemplo, sin entrar en spoilers, cuando tú quieres nadar o aprender a nadar, ¿dónde fuiste y dónde tenías que ir? A las cascaratas. Es en plan,
Ostras, pues si fui aquí en el Aliento de Paz. Ah, por las aletas. No creo que sea allí, porque es que me recorrió todo el mapa y no he caído en que a lo mejor era ahí también como en el Aliento de Paz. Vas y dices, vaya, era ahí. Sí. La manera en que las consigues ha cambiado. Ya no pagas 500 rupias y te lo dan tal cual. Tienes que hacer una pequeña historia, que es, digamos, lo que ha evolucionado el juego, ¿no? Ahora todo está justificado, no están... ¡Hola! Bueno, sí, está justificado rupias. Como que llega un tío y se mete en tu casa a hacer una tienda. Vale, vamos a hablar ahora de Rabio, pero antes quiero hablar de la nueva habilidad que han metido en el juego. Una cosa, te quiero interrumpir. Para conseguir la potente Pegaso, me tiré horas hasta descubrir cómo se yo hacía. Yo no sabía cómo se hacía. Tuve que mirarlo en internet, soy así de cazurro. Yo no, yo lo pillé la primera. Luego dije, y yo se lo dije a Adri. Luego dije, hostia, coño, qué fácil. Cory me descubrió cómo conseguir las botas de Pegaso. En fin, voy a ir por orden, ¿vale? El tema es el siguiente. Nueva habilidad. Estamos hablando de el modo este de pegarte a la pared, el modo cuadro, ¿vale? ¿Qué pasa? El juego es en perspectiva cenital, visto desde arriba, como los Zelda clásicos, ¿vale? Igual que a Link to the Past. ¿Qué pasa? Tú lo ves todo desde arriba, pero no está en 2D, es todo en 3D. Los gráficos realmente están modelados en tres dimensiones. ¿Veis? Este tema de Nintendo 64 y está en el juego. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos jugando de normal, vemos en vista cenital, y cuando pasamos al modo pared, por decirlo así, al modo cuadro, pintura, pasa a una visión en 3D. ¿Qué pasa? Es una nueva manera de ver las cosas. Se ve todo desde otra perspectiva y es con lo que han jugado. Es decir, tú, por ejemplo, tienes que llegar a una plataforma y tienes que llegar a través de la pared. Pero claro, igual hay un objeto que visto desde arriba no lo has visto claro y no puedes pasar y tienes que viajar. O sea, tienes que subir de planta, por decirlo así, para que ese objeto no te obstaculice y pasar sobre él. Es decir, el tema este de... Tienes que jugar mucho con la profundidad y con la otra dimensión o la otra Hyrule o Olorule para avanzar en algunas partes del mapa. ¿Cómo se pasa de Hyrule a Olorule en este juego? Ya no tenemos el espejo ni ninguna movida así. Ahora son unas brechas temporales, por decirlo son así, unas, ¿vale? Grietas aleatorias. Sí, que están puestas, obviamente, en sitios estratégicos del juego para que nos ayude y tengamos que conseguir lo que hay que conseguir en el juego para pasártelo. Entonces... Por cierto, qué mareo cuando pasas de una grieta, o sea, por la grieta. Hay una que siempre te da un corazón. La musiquita siempre me desespera. ¿Ese qué hace? Es una movida muy rara. Lo que dices de la música, a ver, es un tema que prácticamente todos los Zeldas han jugado mucho con ello, que es hacer la banda sonora interactiva, por decirlo así. Por ejemplo, estás paseando y hay una banda sonora, te aparece un enemigo, la banda sonora tú no lo aprecias, pero ha cambiado al tema de pelea, y lo que hacen es eso, tú estás en una pantalla random, está sonando su música, te metes en esta grieta y la música como que pega una distorsión, que es en directo, eso se hace en directo en el juego, no es nada predefinido, ¿vale? Entonces pasa eso. ¿Qué más temas hemos dicho que queríamos comentar? El tema de Rabio. Rabio es un conejo, un puto tío. Un hijo de puta. ¿Por qué? Porque es un hijo de puto puta. Ocupa. Explica por qué. O sea, tú, nada más empezar el juego, se te mete un puto conejo en tu casa y monta una tienda. Te dice que está de paso. Y encima no te llevas comisión y tienes que pagarle tú a él. Te dice que son unos diitas. Sí, es como la Estela Reino. No, son unos diitas nada más. Claro. Entonces llega a tu casa y entra un nuevo punto en este juego. Un consejo. Dile. No, avanza porque es respecto a lo que tú querías decir. Vale. El tema de los objetos. Ya, esto ha cambiado bastante respecto a Zeldas clásicos. No es en plan vamos avanzando por templos, consiguiendo cofres y nos dan un objeto. Esto sigue pasando, pero con objetos muy puntuales y imprescindibles para pasarte el juego. Bueno, tanto como imprescindibles. Imprescindibles. Los que te encuentras en los templos, sí. Hay uno que no. Bueno. Precisamente el primer templo que yo me pasé en Olorule me daban un ítem que necesitaba para pasarme otro. Lo de las arenas, el báculo de las arenas. Claro, este. A eso me refiero. Pero se lo pagas. Vale, pero no, luego hay otros objetos que son los que Rabio te suministra. Pero, por ejemplo, los guanteletes de fuerza, los fuertes para levantar las piedras grandes, te los encuentras en el templo del desierto, me parece que es. Claro. No solo para comprar Rabio, y te hace falta para pasar más templos. Pues a eso me estoy refiriendo. O sea, los típicos ítems que nos estamos imaginando, el arco, el boomerang, los cetros de lluvia y tal, las bombas, todo eso que en el Aliento de Paz, o sea, aquí
directamente, digamos que Rabio te lo suministra. Claro. Te lo alquila o te lo vende. Y ahí mi consejo, nunca alquiles. Al principio del juego tienes que alquilar por cojones. O sea, al principio sí, pero cuando vayas teniendo dinero, no alquiles. Pero yo es que yo no sé vosotros, pero yo es que aún no me han matado en este juego. Algún día te matarán. Ese es el tema. Siempre llega el momento que te acaban matando. A mí nunca me han matado y me pasa el juego entero. Es que yo, pues, yo precisamente sí que lo veo fácil y a mí no me han matado y siempre me está diciendo, no alquiles, cómpralo porque si te matan, lo pierdes. No me han matado y te digo más, y si me matan, en caso de matarme, tengo la hada siempre en el frasquito. Yo por también. Si la flies. Por eso nunca me han matado. Ese es el tema. Cory, yo a ti sí que te he visto perder todos los objetos, ¿verdad? Sí. Entonces el tema es ese, o sea, llega un momento en que tienes que te permite la opción de no alquilar, sino comprarle los objetos. Entonces ya ahí sí que son tuyos para ti, para siempre. Sí, pero a ver, yo por ejemplo lo que hice es que al primero alquilé, pero después para no estar luchando uno por uno para conseguir rupias ni buscando, lo que hice fue meterme en otra cosa que también tiene el juego, que son los minijuegos. Claro. Y a ganar dinero y ya lo compré todo de golpe. He sacado mucho dinero sin los minijuegos, solo descubriendo cofres. Yo las también. Mismas mazmorras. Es que conforme vas haciendo las mazmorras, que por cada mazmorra que tienes te sacas dos o tres objetos. Yo es que primero me jugué a los minijuegos. Eso no te hace falta. Yo ya te digo que sí, es bueno jugar los minijuegos si quieres conseguir rupias fácil, aunque también te las juegas. Trozos de corazón. Sí, pero haciendo las mazmorras sacas el dinero suficiente como para comprarte dos veces todos los objetos. Pues a mí me viene bien porque luego cuando me lo he pasado he seguido jugando a los minijuegos. Por eso, a ver, el tema es el siguiente. Llega un punto en que el juego es eso, tú te enganchas, no te percatas, pero si te pones a fijarte en los detalles ocurre lo que hemos dicho, que realmente el juego no te está dando... Es un Zelda cojonudo por la nostalgia que te provoca, pero es un Zelda que si tenemos que valorar los puntos nuevos que mete, realmente no son demasiados. Y una duda, ¿tú te los has comprado o los llevas alquilados? Yo los compré. ¿Por qué? Te lo voy a decir. Porque más adelante del juego llega un punto en que una de las misiones secundarias, por decirlo así, es reconectar Muimuis o Maimais. Maimais. Es que es lo que te quería preguntar. Si a los objetos alquilados se los puede mejorar. Yo creo que no. ¿Qué son esto de los Maimais? Son como unos mini pulpos, ¿vale? Cuya madre los ha perdido. ¿Pulpos? Con cangrejos. Es cangrejos que es, ermitaños, es, que su madre es una pulpa. Es como un ermitaño raro, o sea, con una espiral así como corteza de caracol. Entonces es eso, estos bichillos están por todo el mundo, ¿vale? Y hay por todas partes. Y por todas partes. Por todas partes que te puedas imaginar. Tú se los tienes que llevar a su madre. ¿Y eso habéis conseguido? He conseguido hasta 40 y algo, no he conseguido todos. Ahí me quedan dos. Bueno, ¿qué no pasa? Es broma. Cuando consigues estos bichos, tú se los llevas a su madre y por cada 10 te proporciona una mejora de objeto. Estas mejoras de los objetos se aplican a los objetos comprados y no es necesario mejorarlos. Te puedes pasar el juego sin mejorar ninguno, yo lo hice así. ¿Para qué sirve? Para nada, para aumentar la potencia de las cosas. Y luego, una vez se mejoran, se diferencian porque todo se llama chulo. Bombas chulas, arco chulo... Todo está chulo. Pero tanto como la potencia, a lo mejor es, por ejemplo, en lugar del arco tira una flecha, tira tres. No sé, claro, sí. Eso sí que mejora, no. Mejora sus características. O por ejemplo, el báculo de fuego, el tornado es más grande, esas... Y quita mucho más daño. Yo doy un consejo si queréis buscarlos todos, ya que a mí me quedan dos. Cory cogió todos en una puta tarde, dos, tres horas. No, me quedan dos, pero que sé dónde están, solo que me dio pereza ir hasta allá. A ver, mi truco es poner el volumen hasta arriba y cuando suena... pues los pitiditos. Como Cory dice, los pitiditos. Es decir, estos bichillos los encuentras porque hacen unos ruiditos y tú y tienes que buscarlos. Y con los cascos se aprecia más. Totalmente. Está internet, que seguro hay una guía en internet que sí, te dice dónde están. A ver, pero lo suyo es... ¿Qué puta gracia tiene eso? Mejorar los objetos más rápido. Pero ¿y para qué? Si la gracia está en buscarlos tú, joder. Yo es que estoy harto ya, llevo 40 y estoy hasta los Maimais. Yo los encontré en una tarde. No, pero ¿qué es eso? ¿Qué es el volumen hasta arriba? Es ponerte. A ver, hablando de los personajes que hay, la verdad es que sobre el tema de este de innovar, ¿vale? Te puedes encontrar un mogollón de personajes a lo largo del juego, pero la verdad es que todos son reciclados de otros títulos de Zelda. Es decir, tenemos a los personajes, está el vendedor de botellas. Está el Salasasca este de los cojones. La puta bruja. Por cierto, tengo una duda en este juego. Algo así. Hay una opción que llamas a una campanita y te viene una bruja en una escoba. A mí se me craseó y dejo de ver a la brujita y solo veo la escoba. No es ningún craseo.
Es que con, no sé si te habrás pasado el juego, no, pero por lo que no. me está diciendo, ¿no? Entonces, es que no, solo viene no, la escoba y es muy feo. No, Cori, no, no, no me spoilees ni spoilees al público. No es solo, solo era una duda, porque que solo te venga la escoba es como decir, no te preocupes, ¿y tu dueña? Yo también pensé lo mismo, no pasa nada. No, no pensaba yo que era la escoba del hijo de puta, del dentista de tu hermana. Vale, ya. Un saludo. Un saludo. En fin. No era el dentista, era el óptico. Bueno, sí, eso. Y cortemos esto. Vamos. Sigamos. En fin. El apartado gráfico. Voy a hablaros del apartado ¿Dónde gráfico. Está Guri? ¿Eh? ¿El qué? Guri, ¿dónde está? ¿Qué es eso? El niño. Ah, el niño. Pues por ahí anda también. Guri es el hijo del herrero. Herrero, por decirlo así, que desaparece. Tu Maldito. Amigo. Tu amigo y vecino Guri. ¿Qué puedo decir del Zelda este? En resumen ya. El juego merece la pena totalmente. La banda sonora es cojonuda. El aspecto gráfico está remozado. Son 60 FPS, que se nota muchísimo. El 3D está muy logrado. Se ve muy bien. La historia cumple. Vamos a dejarlo en que cumple. En cuanto a adoración está muy bien. Las capacidades online se limitan a que cuando nos crucemos con alguien nos mandan al fantasma del Link. Con sus habilidades son pura actuales. Mierda. No tiene mucha gracia. Yo echo de menos lo que había en el de Game Boy Advance. El Four Swords. El Four Swords. Pero eso era un juego específico. Sabes que está en la Nintendo DSi Ware, ¿no? Sí, pero mi cartuchito tenía la Link to the Past y el Four Swords. Ah, bueno, ya, pero los puedes comprar en la tienda virtual a pagar otra vez. Eso es lo que no, mola. Gracias. Otro tema que me gustó mucho es el tema de la traducción. Es cojonuda. No sé si habéis visto ese personaje que rapea. ¡Qué grande! Es ¿cómo se llamaba? No me acuerdo, pero es un personaje que rapea y te hace unas rimas muy nintenderas, pero que son la hostia. O sea, son cojonudas, la verdad. Tenéis que verlo. Y sinceramente, por mi parte, yo creo que es uno de los mejores juegos que salió para Nintendo DS. ¿Te ha faltado el mayor guiño que ha habido? La máscara de Majora. Sí. Eso lo sabe todo el mundo. Y el de las gallinas, que cuando te acercas a la mujer que no cuida de las gallinas... Ya no te pegan las gallinas. ¿Cómo que no? Vamos, o sea, a ti. A mí pegan una paliza, vamos... Yo le pego a las gallinas que hay por ahí por el campo. Pégales, pégales. Les he pegado y no vienen. No, pero la mujer de las gallinas que te dice, hace muchos años dicen que un niño voló con la ayuda de una gallina, no sé qué. Es que puedes planear con las gallinas. Pero eso te hace el guiño que no tiene sentido porque Link en A Link to the Past... Vale, sí que lo podía hacer, perdón, gilipollas mía. En A Link to the Past sí que podías coger las gallinas y planear. Y aquí también, sí, y aquí también, extras. Obviamente. Por eso te lo dice la de los cucos. Te dice que hace mucho tiempo un niño hizo esto y la lió parda. Te lo está soltando en plan, si has jugado a juegos anteriores, lo vas a pillar. Y si has jugado de nuevas, vas a decir, coño, pues voy a probarlo a ver ojo si de funciona. Pollo ahí. Ojo de pollo. En fin, quiero que me contéis vuestras impresiones del juego, Edgar. Yo volver a Hyrule y a ese Hyrule me tocó la patata. Y luego la historia no está mal. A ver, podría haber estado mejor, pero me gusta que pudiendo coger los objetos, el alquiler o comprar, del orden que tú quieras, puedes hacer como te dé la gana en las mazmorras. Eso también. Las mazmorras no tienen un orden predefinido. Puedes hacerlas en el orden que te salga de los huevos. Es una cosa que, a ver, depende. Es lo que decía antes, según la exigencia que tú tengas y por cómo entiendas que es un Zelda. Si te abres y lo ves de esta manera, pues oye, realmente te da mucha más libertad en cuanto a la hora de jugarlo, porque lo juegas como tú quieras y cada historia es única para cada persona. No es en plan, ¡buah! O si lo rejuegas, como no lo haces todo en el mismo orden, es... Da más variedad, impulsa la rejugabilidad realmente. Y me mola eso. Aunque has recibido muchas quejas por el tema de la publicidad. Hostia, la publicidad. De la dificultad y de los objetos. Es bastante fácil. Sí, a la hora de. Eso no se puede negar. Tanto lógica como monstruos. Es bastante fácil. Edgar. Aymar. Perdón, Aymar. Yo, tirando de nostalgia, diría que junto a Pokémon ha sido los juegos del año de Nintendo 3DS. Tanto Zelda como Pokémon. Hay muchos juegos a los que no hemos jugado de 3DS que también son dignos de mencionar, ¿eh? Seguramente, como Bravely Default, el Fire Emblem y todos estos. Probé la demo y no me convenció demasiado Bravely Default. A Cory sí que le moló. La demo pinta bien, pero igual el juego... No sé, sería probarlo todo y mi cumpleaños está relativamente cerca. Pero claro... El día ha pasado, pero no pasa nada. Lo que quiero decir con esto es que si tiras de añoranza, el juego es una pasada. Pero si te viene de primeras... A lo mejor no entiendes algunas cosas y como que le puede perder un poco de sentido el juego. Digamos que no es tan épico para las personas que no que le pilla de primeras. No es tan épico. Cori. A ver, a mí me ha gustado,
Y sobre todo lo que me gusta a mí de estos Zeldas... Un momento. ¿Qué? Es el primer Zelda que te has acabado completamente en tu vida. Sí, porque no me has pasado el Templo del Agua. Puto Templo del Agua. Yo no me lo voy a pasar. Maldito Templo. Lo tengo claro, me tiré 3 meses intentando pasármelo. No me lo voy a pasar. ¿Y qué te ha parecido este juego? A ver... Este juego, la verdad es que con lo que más me he entretenido es buscando cosas. Si es que me, y las haciendo, secundarias. Exactamente, y haciendo carreras, y haciendo juegos. Si es que me he pasado todo el juego así. Digamos que yo me pasaba una mazmorra y era en plan, bueno, pues me la paso. Me voy a jugar otra vez al béisbol. Bueno, me la paso. Me voy a hacer Tiene carreras. Minijuegos muy chulos y muy raros. Quiero hacerle una pregunta a la audiencia, a todos los que hayan jugado Ocarina. ¿Qué les parece el Templo del Agua? Que lo pongan ahí en los comentarios. En los comentarios de lo que sea, de la tanto web. Tanto ahora del streaming o en su momento luego de la web o de la iVoox. Totalmente. Un apunte de Joan Bimise dice que Bravely Default es muy bueno. Por eso me han dicho a mí. Y has probado la demo y te ha gustado. Estoy abierta a sugerencias y a regalos. Colectas. En fin, por mi parte de Zelda creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Es un juego para mí de Nintendo 3DS imprescindible, hayáis jugado o no a cualquier otro Zelda. Y si habéis jugado a Link to the Past, más aún. Propongo hacer un crowdfunding para comprarle todos los Zeldas a Cory. Déjate. A ver, que yo la primera vez que jugué a la Ocarina perdí la cabeza. La segunda la Dilo cabeza... ¡Dilo todo! ¿Por qué perdiste la cabeza? Porque jugaste en emulador con chetos. Cabrona. Bueno, pues era un Link sin cabeza. Después, cuando ya solo jugué con el único truco de Epona, no, del claro. Dinero que no se acababa, pues entonces la cabeza se me convirtió en roca. Y así se matan se los juegos. Bloqueando. O sea, jugar a determinados juegos con trucos o chetos debería de estar penado por la ley. Excepto el GTA San Andreas. Y tampoco, ¿qué cojones? Excepto los Sims. Ningún juego merece la pena ser jugado Modern con Lode. ¿Eh? No hay más. Modern Lode. Para matarlos el que bien. Juega a los Sims ya lo sabrá lo que es. Totalmente. Y lo dicho, por mi parte lo recomiendo totalmente. Es para mí uno de los juegos del año de Nintendo 3DS. Por cierto, otro truco, lo siento por cortarte. Aupa Atleti, en el juego de Torrente. Gran juego. Cierto. Aupa Atleti era un truco. Sí, ahí estamos. Y por mi parte, bueno, que Joan Bimise nos diga qué le ha parecido, pero yo creo que... Luego... Yo reitero, cómpratelo y nos tienes ya en los amigos de 3DS, que animo al resto de audiencia si quiere, igual que Joan Bimise, que nos agregue, que aceptamos a todos. Claro. Y que no se va no le vamos a defraudar con nuestra decisión y el juego no le va a defraudar. Y ahora que acabas de decir eso, voy a aprovechar para comunicar una cosilla. ¿Os acordáis que en el último programa dijimos eso de comunicar las redes sociales? Comunicar en las redes el tema de nuestros perfiles online de videojuegos y tal. Os invitamos a la audiencia que mediante el hashtag de HoffPatory o en los comentarios de donde sea los pongáis. Y luego podríamos incluso crear alguna especie de entrada en la web o algo así, fija. Para colocar todos los de los oyentes. Y estaría guay crear ahí la comunidad. Nosotros ya lo hemos puesto tanto de Steam como de Battle.net, que por cierto, Hearthstone ya está gratuito. Abierto, mejor dicho. Como 3DS, PS3, hemos puesto Wii todos. U. Wii U. League of Legends no he puesto. Lo tendré que poner. Pues eso, que cualquier red que nos lo vayáis dejando y nosotros tomamos nota y lo ponemos ahí. Y por mi parte, dice Joanvi, me alegra leer esto y es que dice que se lo comprará, que le hemos convencido. Y a mí me alegra ver a mí este del comentario. Otro. Además, y por el precio que está, merece la pena. Totalmente. Nintendo 3DS el año pasado yo creo que fue el año que dijo, mis cojones al sol, esto es lo que hay y vais a ver lo que soy capaz. Y yo creo que trajo bastantes cosas con 3DS, muy sí. Interesantes. A eso me refiero, con 3DS. Me ves quejándome a mí en el programa de L3 de Nintendo y soy yo luego el primero que me compro la 3DS. ¡Nintendero! ¡Puta Sony! ¡Viva Nintendo! ¿Habéis visto alguna vez o llegasteis a conocer? Es una cosa que estuvo por internet allá por el año 2006 o así, que se llamaba el Comando Barcelonés de Nintendo. Me suena de algo. Mira, es un comando, por decirlo así, un grupo de personas que se dedicó en Barcelona a hacer protestas por Barcelona y a pegar gritos y actos vandálicos reiterando que Nintendo era la maestra y que Sony los estaba puteando. Hay vídeos por internet en los que sale y podéis encontrar las fechorías que hacían estos señores. ¡Qué malotes! Yo lo recuerdo porque en su momento, los conocí por Arcadia Gamers en su momento porque ponían cortes de sonido que podré colgar porque los tengo grabados. Decían algo así como puta Sony, viva Nintendo,
o puto King Kong, hijo de puta, vete a tomar por culo, me cago en tus muertos o algo así. Qué malos, ¿eh? Son, vamos. No veas. Son mezclaban el chole con Farton Polo en lugar de con horchata. La de Ucrania al lado de esto es una gilipollez. Sin duda alguna. En fin, como apunte de mierda. Y nada más, está Cory aquí haciendo las gilipollas un poco, en el buen sentido de la palabra. Ojo, con un objeto bien ganado en el Club Nintendo. Con estrellas Nintendo. Los del streaming lo estaréis viendo. No es ni más ni menos que un bloque con sonido de Super Mario en el que tú le tocas y suena una monedita, o hay veces que le das y suena el sonido de crecer de la seta. Es aleatorio. No, de la seta no, perdón, de la flor. De la flor. En fin. ¿No? Oh, yo no lo sé. Está claro. Ahora lo he hecho. Ahí estamos. Vamos a dejar ya esta puta mierda, por favor, que estamos en directo y hay que mantener la compostura. ¿Qué vamos a comentar ya para el final del programa? Pues no es otra cosa que los comentarios, porque la verdad es que os habéis portado esta semana y habéis comentado bastante. En iVoox, por ejemplo, Juan González de Nascimiento, en Hot Factory 89, el programa de Star Wars, el último que hicimos, nos dice: la serie de animación de Clone Wars, animación digital, está cojonuda, hay que darle un poco de cancha. Si eres capaz de pasar de la mitad de la primera temporada, la serie mejora enormemente, siendo la cuarta temporada acojonante, eso lo pone en mayúsculas. Y yo digo que realmente fue por lo mismo que tú dijiste, Aymar. Yo vi los primeros episodios y dije: esto es un truño. Esto es un truño, lo quito. Que ojo, yo confío en la audiencia y confío en que tenga razón y le daré una oportunidad. Es que no solo nos lo dice él, nos lo dice luego MVA en los comentarios de la web, que lo leeré ahora. Otro comentario que nos dejan en este mismo programa es ni más ni menos que David Bernard de Game Elch. Dice en el mismo programa: me quedo con un nombre, Artuditu. ¿Sabéis por qué, no? R2D2. Por R2D2, Arturito, en su totalmente. Versión latina. Es que es un puntazo, o sea... Por cierto, habéis visto, ¿no?, lo que ha dicho Disney ahora con, ¿qué, con qué el nuevo R2D2 este que dijo que... Bueno, lo que se inventa también para la serie de animación que van a hacer para ya por diciembre... No, por octubre, si no me equivoco. No lo sé. Para finales de año, de este año, y está todo el mundo que se les echa encima. Entonces, aquí mi duda. Para los oyentes latinoamericanos, que quiero que me contesten... A R2D2 muchas veces le dicen esta unidad R2. Allí claro. Que dicen esta unidad Artu. Porque no es que no. Sé. No, dirán nuestro pinche Arturito. Nuestro pinche Artu. Esta unidad tan chita. Esta unidad tan chida. Es que no. Por no más. En fin. ¿Por qué te pintatis? Por no más. ¿Por qué pitatis? ¿Por qué no Arturito? Más. Pues no más. Joan Mimise, a través de Twitter, utilizando el hashtag Hot Factory, nos deja sus perfiles online. Para que lo tengáis en cuenta, que fue uno de los primeros en tomar esta colaboración. Otro jotipunto para él. Otro jotipunto. Y en Facebook, Mark Ruiz nos deja el siguiente mensaje. Dice: hola, os descubrí indagando por Radio Battletoads. Eso seguro que fue gracias a Alberto. Y me gusta mucho vuestro trabajo. Me he visto varios programas y os voy a seguir con asiduidad. Felicidades y adelante, chicos. A mí me alegró mucho ver este mensaje. Y me gusta, así que yo te doy las gracias por darnos esa oportunidad y esperamos que te guste lo que estamos haciendo aquí. Bienvenido a Hot. En la Factoría Caliente. Y en hotfactory.com vemos el comentario de MVA255 que dice sobre el LOL de la semana pasada. Dice: los ADC y mid son nazis. Yo solía elegirme support por no discutir. Eso sobre LOL. Supongo que Aymar y Edgar lo habrán entendido. No he entendido nada. Pero yo no me he enterado una puta mierda, ¿vale? Eso para empezar. Y luego dice: yo ya estoy cabreado con Disney por el tema 1313. Y es que la 1313 fue el juego que, como todos sabemos, al comprar Disney a LucasArts, se cargó el desarrollo de 1313. Y luego dice: y yo no la sigo, pero tengo entendido que la serie de animación ha ido evolucionando a tramas más adultas y probablemente ahora lo vean más fans de Star Wars adultos que niños. Según decían en Lode, que es la órbita de Endor, un podcast... que realiza, pues eso, lo mismo que nosotros, pero más serios. ¿Serios? Como son las cosas. Que no es difícil hacerlo más serio. Entonces, dice que también es recomendable la serie de Lego de Star Wars dentro de lo infantil que se puede imaginar que es. Que en su día había un trozo de que hicieron por la tele y que tenía su gracia. Respecto a lo de que los ADC y los MID son nazis, se refiere a que una persona que quiere jugar a ADC o MID dice: voy a ADC o MID, y le da igual lo que diga el resto. Él va a ir ahí como un nazi, en plan: vale, es lo que yo digo y se va a hacer. Y no, si tú también quieres ir, ¿qué? Te jodes y bailas. El pues, que si eres un nazi, te peleas con él y vais los dos a la misma línea. Y tu equipo pierde. Totalmente. Dice Itakodai que no piensa volver a hablar de Arturito. Y yo creo que yo tampoco.
Yo tampoco tengo ganas. Pues ya está. Espérate, porque el mensaje de mi VA no acaba. Y dice, postdata, miedo me dais con el tema de Last of Us, que cuando se os va la vena, se os va pero bien. Y madre mía, cuando escucho este programa... Para ti que para mí. Sí, cuando va más para mí que para mí. El mensaje sigue. Yo he de decir que le he contestado en la entrada, pero básicamente te quiero decir que lo mismo que le he dicho, solo que he extendido, aquí lo digo resumido, que no te preocupes, que ya lo analizaremos próximamente y que no va a ser tan vasto, joder. Diré las cosas buenas, las cosas malas, lo que me ha gustado y lo que no, igual que todos los que estamos aquí, y quién sabe si otras personas que estén con nosotros. Y nada más, eso es lo que nos habéis comentado. Lo que sí que voy a hacer ahora, en este mismo momento, es agradecer a las personas que habéis estado todo el rato comentando en el chat durante hoy, que habéis sido bastante, la verdad. Tenemos a Itako Dai, tenemos a la señorita Alcolea, Luz, a MVA255, a Joan Bimise, también ha estado por aquí el oyente Garium, José, David Bernard de Game Elch, un saludo, y otro oyente que es Kedros, que han estado todos ellos ahí on fire, han estado pendientes de... Vamos a depelarlo para los oyentes del podcast. Ciertos inconvenientes técnicos que hemos tenido a lo largo del programa, pero que vosotros... Y que esperamos que en el podcast no se hayan ni siquiera dado cuenta. ¿Algún que otro ataque de algún AT-AT? Un ataque muy gratuito, la verdad. Pero no me quiero despedir sin dar una información. Me parece cojonudo este tema de Zelda. El del Dark World. Es la puta hostia, la verdad. No podía evitarlo. Quiero comentar unas cosillas antes de irnos. Son dos cosas. Tres, perdón. La primera es que... Si queréis, obviamente, podéis escuchar un par de podcasts, compañeros, amigos, que nos han invitado a mencionar nuestros GOTY, nuestros juegos del año del 2013. Ellos son El Reino de Neverland y el otro es Game Elch FM. Así que sepáis que en los próximos episodios que hagan estos señores con todas las letras, vamos a aparecer nosotros en unos pequeños audios de 3-4 minutos comentando nuestros GOTYs. Así que os invitamos a que los escuchéis. ¿Dónde podréis? Obviamente lo colgaremos en las redes sociales y además en una nueva sección que he abierto en la web, en la sección de podcast llamada Extras, donde estoy colgando pues colaboraciones que hemos hecho, la entrevista que nos hicieron en la COPE, en la Onda Cero, por ejemplo, el documental está ahí, todos los reportajes, todos los extras de Hot Factory, que no sea lo principal del podcast, por decirlo así, los episodios normales, están ahí. Extra, extra. Totalmente. Y por último, una cosa que meteremos, que de hecho ya está ahí metida, es un programa que hicimos el pasado martes. Sí. Estuvimos visitando los estudios de Game Elche FM en Elche. Visitamos ahí, estuvimos grabando un programa con ellos en directo. Fuimos Edgar, Cory y yo. Y pasamos un rato hablando sobre juegos clásicos de PC. Básicamente comentando lo macabros que somos con los Sims. Lo hijos de puta que era yo, sobre todo con el Postal. Y me consta que vosotros también. Y básicamente eso, pasamos un rato junto a todo el equipo, que si no me dejo a nadie, creo que eran Rode, David, Mónica, Rafa y Dani, me parece. Espero no equivocarme, la verdad, es que son muchos tíos. También lo pueden hacer porque tienen el estudio es jodidamente grande y hay un montón de micrófonos. Aquí no cabemos. No, en mi habitación, si veis los streaming ya hoy, para meter a Cory hemos tenido que hacer malabares y eso que eres chiquitita. Mira que no es muy grande. Pero yo cubo por dos. Joder, macho. Haces jefe Nash. Y por tres. Eso no puede decirse sin hacer el jefe Nash. En fin. Se está quedando ya como algo que tenemos que evitar, hacer el jefe Nash. Eso me tiene que salir a mí de dentro. Vale, lo evitaremos a partir de ahora. O si no vas a estar después de... Edgar. Entonces nada, que sepáis que el jefe Nats volverá. Y que el programa este que estuvimos colaborando con Game Elch lo tenéis colgado en la web en hotfactory.com y está en los extras. Así que de verdad os recomendamos. Para despedirnos, antes de irnos ya vamos a comentar un poco los últimos mensajes que están diciendo por el chat. Y no es nada más y nada menos. Dicen que esas monedas, Cory, las monedas estas... Se ha hecho rica en un momento, ¿eh? Ahí estamos. Que la señorita Alcolea es fan tuya. Que Itako Dai le da un up para Imar y Cory. Y cuando yo he dicho esto de mantener la compostura, Itako ha dicho que ya es tarde para mantenerla. Y básicamente nos dice que nos ha quedado de puta madre. Y que si fuera más serio, sería aburrido. Para mantenerla hay que tenerla. Totalmente. Por otro lado, MVA dice que ha leído la respuesta. Espero que si quieres me contestes a ver qué te ha parecido o que esperes a los próximos podcasts. José nos dice que besos guapos
y que Joanmi le da la razón a Itako por el tema de que le mola el programa de hoy. Y yo creo que podemos dejarlo ya por hoy aquí. Me gusta mucho este tema de Zelda, pero muy a mi pesar creo que tengo que cortarlo para poner la clásica canción. Más mítico que esto no suena nada en Hozo Factory. Sin duda alguna. Yo solo vengo aquí para escuchar esto. Las urracas. Esto a mí me recuerda. Esto para mí son urracas. Este tema son urracas. En nuestro corazón siempre serán urracas. Quizás algún día vuelvan. No son otra cosa. Espero que no. Perdona, he hecho yo aquí el jefe Nash. Vosotros hacéis las urracas. No, por favor. Por favor. Petición personal. Yo lo siento, pero se me acabó. Han vuelto las urracas. Tú lo querías, ahí las tienes. Gracias. Bueno, señores, hasta aquí ha llegado Hot Factory. Ahora 90. La voz, ¿qué? Ahora quieres un traguito de agua, la ¿verdad? Voz. Ahora quieres que yo interrumpa y esté hablando constantemente para que tú ya puedes callarte, tragues. Joder. Ya vale. He tragado. Cory, ¿cuándo nos veremos? La primera del año hasta y el estamos año que viene. A 31 de enero. ¿Cuándo feliz, nos veremos? Feliz 2015, por si acaso. Felices fiestas, Cory. Pues dentro de 2 semanas. Creo. Esperemos que sí, porque además me consta que quieres hablarnos de algo en concreto. De Rayman. Ahí estamos. Nos vemos entonces, Cory. Espero haber conseguido ya mis 6 logros que me faltaban el año pasado. Para conseguir todos los 1000 puntos. Exactamente. Aymar. Pues nos escuchamos el viernes que viene como siempre. Y nada, espero que les haya gustado a todos. Edgar. Yippee-ki-yay. Adiós. Y yo también me despido, la Itako Day dice que urracas que sí, joder, que le gustan, y lo dicho, muchas gracias a todos por estar ahí, ya os hemos mencionado antes a todos, lo dicho, muchas gracias por hacer el streaming en directo algo útil, porque si no, para hablar la nada no lo hacemos. Y nada, señores, nos vemos la semana que viene con un programa totalmente novedoso o no, o a saber, porque no sabemos lo que vamos a hablar. Y ya está. Me despido, soy Adrián Ripoll y nos vemos la semana que viene. Adiós. Hasta luego. Lárgate ya, pirata.